En diálogo con ese medio, el subdirector de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, Pierre García, reveló que Córdoba es el tercer departamento del país que ha recibido el mayor número de inversiones por parte de la entidad. Según el funcionario, estos recursos han sido priorizados en obras de infraestructura como la pavimentación de vías, mejoramientos de vivienda y la construcción de varios escenarios. Córdoba es el tercer departamento con la mayor inversión en infraestructura social y hábitat de prosperidad social. Quiere decir que Córdoba es el tercer departamento del país en recibir la mayor inversión para plazas de mercado, para vías rurales, para vías urbanas, para centros de acopio y para mejoramientos de vivienda de parte del presupuesto de prosperidad social. Según las cifras reveladas por el director de Programas y Proyectos, en lo que va del gobierno Duque, esta región del país ha recibido inversiones que alcanzan los 215 mil millones de pesos, sumados a los 18 convenios que fueron firmados en esta vigencia. En lo corrido del gobierno del presidente Iván Duque, hemos invertido 215 mil millones de pesos en obras ya ejecutadas, la gran mayoría de ellas ya entregadas, y hemos firmado desde Prosperidad Social este año 2021 18 convenios de infraestructura con las alcaldías de diferentes municipios del departamento por un monto que supera los 78 mil millones de pesos. Entre las obras que ya fueron entregadas, el funcionario destacó la designación de 17 mil millones de pesos para Montería, con los que quedaron listos 1.8 kilómetros de vía entre los barrios Furatena y Los Robles, así como también la pavimentación de los sectores Alfonso López, Villa Sorrento y 6 de Marzo.